Bienvenidos, aquí comienza una edición de La Biblia para Todos, auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana. Avanza la mañana, hay muchas actividades por realizar, pero siempre de la mano de nuestro buen Dios, por supuesto. Estamos en tu programa La Biblia para Todos, en compañía de Diana Loza y quien te habla, Alberto Torres, en el lugar donde te encuentres. Diana, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo están, amigos que nos escuchan? Así es, y queremos empezar el programa de hoy reconociendo el trabajo de los auxiliares técnicos en enfermería y sanitarios del Perú. Hoy es su día y desde aquí un saludo muy especial y valorar ese trabajo cercano a los pacientes, cercano a aquel que necesita una mano amiga, esa ayuda, ese cariño, más allá de todo el profesionalismo que se le pueda brindar al enfermo, es el amor y el cariño lo que más se valora. El reconocimiento, por supuesto, a nombre de la Sociedad Bíblica Peruana para cada uno de ellos, instrumentos de vida, instrumentos que en muchos casos son también heraldos y mensajeros de la palabra de Dios en lugares muy distantes con esta labor tan noble que desarrollan, gracias a Dios, en nuestro amado Perú. Felicidades. Dios sigue hablando hoy a través de las Sagradas Escrituras. Reflexionemos juntos en su palabra. Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí, nadie puede llegar a Dios el Padre. Libro de Juan, capítulo 14, verso 6. Pensaba que se trataba de algo más sencillo, pero al cabo de unos minutos descubrió lo contrario. La ansiedad por conocer aquella ciudad hizo que Rodrigo caminara varias calles sin darse cuenta de que había perdido el rumbo. Los comercios, la gente, el tránsito, la primavera que florecía en cada esquina, la música, los cafés, los grandes carteles con publicidades. ¿Cuántas cosas nuevas y diferentes de su tierra natal? Las diagonales se entrecruzaban con las avenidas, haciendo que su distraída mente no pudiera recordar cómo regresar al sitio en donde estaba hospedado. Y encima, su teléfono móvil no contaba con un sistema GPS que pudiera hallarlo. Ya sé, pensó luego de un par de intentos fallidos por encontrar el camino. Quizás el mapa colgado en aquella pared pueda ayudarme. Así logró orientarse y regresar, desandando las casi 30 calles que había recorrido. No importa cuán lejos nos encontremos de Dios, nuestro Creador. Aunque estemos perdidos y sin rumbo, Jesús se acerca a nosotros y nos invita a descubrir en su persona el camino que nos llevará de regreso al Padre. Conocer la verdad nos hará experimentar la vida que solo Jesús, el único camino, puede darnos. Devocional H2O de las Sociedades Bíblicas Unidas. Encuentra este y otros recursos bíblicos en la Casa de la Biblia, Avenida Petituars 969, Lima. O llámanos al 433-5815, anexo 105. Hermoso devocional que en esta mañana nos recuerda volver al camino, el camino que nos lleva al Señor y el manual perfecto, por supuesto, la Biblia, la palabra de Dios. Damos gloria a nuestro buen Dios porque su palabra sigue extendiéndose en nuestro país y el mundo. Actualizamos la información nacional e internacional. Así es, amigos oyentes, el Museo de la Biblia de la Sociedad Bíblica Peruana presenta el proceso de formación de la Biblia desde sus orígenes hasta las presentaciones actuales en diferentes medios. Destacan réplicas de la piedra de Rosetta, monedas de la Biblia, vasijas de barro de Qumran, escrituras en plata de finales del siglo VII a.C., entre otros detalles. Asimismo, el visitante puede apreciar la Biblia solar, la Biblia más pequeña del mundo, la Biblia impresa en 66 idiomas, un facsímil de la Biblia de Casiodoro de Reina, publicada en 1569, y mucho más. El Museo de la Biblia estará a disposición del público en general y se exhibirá de forma permanente en el moderno Centro Cultural de la Sociedad Bíblica Peruana, que se edifica en la avenida Petituars 991, Santa Beatriz, Lima. Las instituciones interesadas en contar con la exhibición itinerante del Museo de la Biblia pueden solicitarla llamando al 433-5815 o al correo cultural@sbp.org.pe. Internacionales. Nicaragua.
El ministerio cristiano Orphans Heart se asoció con una iglesia en Managua, Nicaragua, para ayudar a los niños de esta zona con el fin de complementar el avance comunitario que se ha estado realizando. Es así que muchos pequeños de escasos recursos vienen recibiendo, aparte de alimentos, un programa de discipulado que incluye el estudio de la Biblia, con el propósito de que conozcan el amor de Dios a través de las historias escritas en la palabra de Dios. Con este tipo de actividades, este ministerio ha tenido éxito para alcanzar a muchos pobres y necesitados. Qué hermoso lo que está pasando en Nicaragua, el estudio de la Biblia para todos y también el alimento, la ayuda social, por supuesto, de parte de la sociedad bíblica en el mundo. En nuestro país, te recordamos que colabores con el Pan de Vida apadrinando un niño. Con una contribución mínima mensual de 25 soles, estarás ayudando a brindar desayunos a niños en las comunidades rurales en Cusco y en Pachacútec, en Lima, ayudando a mejorar su nivel nutricional y su calidad de vida. Por tu colaboración recibirás tu carnet del Club SBP con descuentos especiales en la Casa de la Biblia y en los cursos que desarrolla la Sociedad Bíblica Peruana. Tu donación puedes hacerla en la Casa de la Biblia en Petituars 969 o en la cuenta del Banco de Crédito número 193-073-5860-028. Repetimos, la cuenta del Banco de Crédito del Perú 193-073-5860-028. De cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Quieres conocer más respecto a la labor que viene desarrollando la Sociedad Bíblica Peruana en nuestro país? Ingresa ya a nuestra página web www.sbp.org.pe y también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Búscanos como Sociedad Bíblica Peruana. El mejor regalo para mamá es la palabra de Dios y queremos recordarles, por supuesto, que la Casa de la Biblia tiene la más grande variedad en Biblias, literatura cristiana con temas enfocados en la madre, buena música y mucho más. Así que ya lo sabes, la Casa de la Biblia tiene lo que tú necesitas. Y en esta mañana te presenta como una alternativa, Suspiro de Mamá. Una mirada diferente al fruto del Espíritu Santo, aplicado a los retos que enfrentan las madres cada día para procurar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza en el hogar. En breves y poderosas reflexiones, este libro inspira a sembrar aquellas semillas que darán el mejor fruto en el corazón de los hijos, no importa la edad que tengan. Suspiros para Mamá es el nuevo libro de Patricia Adriancende Vergara, que es peruana, y Keila Ochoa Harris, ella es mexicana. En cada capítulo, el título abarca poesía, cuentos, reflexiones sobre un salmo y un proverbio. Reflexiones sobre una mujer bíblica y una mujer de la historia de la iglesia. Y una breve oración que giran en torno al fruto del Espíritu Santo en la maternidad. Ya lo sabes, el mejor regalo para mamá en la Casa de la Biblia. Descubre lo mejor en Biblias y ahora en literatura, solo en la Casa de la Biblia. Estamos en la avenida Petituars 969, Lima. O llámanos al 433-5815, anexo 105. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! A todos los socios del Club SBP que hoy están de onomástico. En esta mañana de fiesta, nuestro reconocimiento a cada uno de ellos. ¡Feliz cumpleaños para Rebeca Leiva Galván! Rubén Gamarra Espirosa. Rebeca Leiva. Elena Patricia Mendoza Mendoza. Javier David Solari Villamar. Flor de María Flores Palomo. Giovanna Quispe Landa. María Camarena Montes. Alfredo Jaime Isidro Crispín. Marcial Tello Enríquez. Y Raquel Guzmán de Barrera. Felicidades a cada uno de los socios del Club SBP. Gracias por su generosidad, por sus oraciones, por estar presentes en las actividades que desarrolla siempre la Sociedad Bíblica Peruana. Un saludo fuerte también a la distancia y muy especial para cada uno de los oyentes del programa La Biblia para Todos. En La Biblia para Todos presentamos ideas extraordinarias para educar a nuestros hijos. Con demasiada frecuencia, suponemos que si ejercemos la autoridad que Dios nos ha dado como padres para disciplinar a nuestros hijos, ellos dejarán de amarnos. Creemos que el amor significa nunca hacerles sentir mal. En realidad,
implica hacer lo que sea mejor para ellos, aun cuando esto acarree consecuencias no tan placenteras. Cuando tengo que negarles a mis hijos algo que desean, a menudo les recuerdo esto a ellos y me lo recuerdo a mí misma. El mismo amor que algunas veces les dice que sí, es el que otras veces les dice que no. Como padres, representamos a Dios ante ellos. Al observarlos cada día, van creando una imagen de Él en su mente y corazón. Pueden imaginarlo como un tirano enojado, en espera de abalanzarse sobre ellos ante el mínimo error. O pueden dibujar un Dios tan pequeño y alejado, que casi no existe. Lamentablemente, algunos niños aún pintan un cuadro del Señor que corresponde a sus propias dimensiones. Dado que nuestros hijos aprenden a relacionarse con Dios a través del ejemplo que ven en nosotros, debemos tomar muy en serio la tarea que implica nuestra paternidad. Dios nos ha bendecido al permitirnos representar ese rol, y creo que en eso precisamente consiste nuestro objetivo principal como padres. Aunque nos esforcemos por ser piadosos, nunca reflejaremos cabalmente a Dios. En lugar de intentar eso, nuestra meta debería centrarse en asegurarnos de que el reflejo de Dios que proyectamos lleve a nuestros niños a acercarse más a Él. Pídelo como el libro Corrección Creativa de Lisa Wenschel. Descubre lo mejor en Biblias y ahora en literatura, aquí en la Casa de la Biblia, de la Sociedad Bíblica Peruana. Visítanos en Avenida Petit Wars 969 o llámanos al 433-5815, anexo 105. Nuestra página web, www.sbp.org.pe. En redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter, encuéntranos como Sociedad Bíblica Peruana. Estás en sintonía de la Biblia para todos de lunes a viernes a las 8 de la mañana y por supuesto seguimos celebrando el mes de mamá y mamá quiere lo mejor para sus hijos, por supuesto. Para hablar de esto y mucho más ya tenemos la grata visita de una de nuestras buenas amigas y compañeras aquí en la Sociedad Bíblica Peruana. Claro que sí, se trata de Rosario Guevara y es promotora de ventas de la Sociedad Bíblica Peruana. Rosario, buenos días. Buenos días, Diana, Alberto. Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad. ¿Qué tal, Rosario? Sabemos que hay varias actividades en la Casa de la Biblia. Efectivamente, nos estamos acercando pues a una de las fechas más celebradas, más importantes este mes, ¿no? Por el mes de la madre. Y sí, definitivamente hemos tenido muchas actividades también las semanas pasadas con el Día del Libro y nuestras ofertas especiales que pues nunca faltan en nuestra Sociedad Bíblica Peruana. Decíamos al inicio que uno de los mejores regalos para mamá pues es ver feliz siempre a toda la familia, ¿no? Y más aún cuando los hijos son pequeños, una oportunidad muy especial donde podemos cultivar en ellos valores y principios cristianos. Hoy nos has traído una propuesta muy especial denominada Serie Juego y Aprendo. ¿De qué se trata? Bueno, les comento que esta serie fue pensada especialmente para los niños de 4 o 6 años, para que ellos puedan tener la oportunidad de aprender valores bíblicos que los ayuden en el día a día. ¿Y qué tipo de actividades nos trae esta serie? Bueno, esta serie contiene actividades que están especialmente preparadas para que los niños aprendan mediante juegos, pasatiempos. Esto les va a ayudar a recordar las enseñanzas bíblicas. Es decir, que nuestros pequeños pueden aprender las lecciones bíblicas jugando. Exactamente, Diana. Este tipo de actividades de algún modo refuerzan leído por los niños, ¿no? Y es un método también de que tanto la mamá, como lo mencionaba Beto, como los niños puedan estar juntos y desarrollar estas actividades, ¿no? Reforzar la palabra de Dios en ellos, y el juego es una actividad que pues les va a ayudar a recordar estos valores bíblicos, textos bíblicos, lo que plantea pues esta serie. Rosario, ¿qué traducción se utiliza en esta serie Juego y Aprendo? Estamos utilizando la traducción Lenguaje Actual. Toda la serie en sí, todos los textos bíblicos han sido tomados pues de esta traducción, que es una de las más sencillas, más fáciles de comprender. De hecho, la traducción Lenguaje Actual es una Biblia que tiene una sencillez tan
tan hermosa, ¿no? Que muchos lo han comparado como que cuando leen la Biblia, en esta traducción es como que si leyeran un relato de toda la Biblia. Y es óptima, es especialmente para estos niños, ¿no? Es muy clara para ellos. Y Rosario, cuéntanos cómo esta serie, que vemos es bastante colorida, puede ayudar a los pequeños a interactuar con la palabra de Dios. Pues definitivamente, con la ayuda de las mami y los mismos niños pueden involucrarse y pueden comenzar a leer la historia en voz alta, ¿no? Las madres también pueden ayudar a los niños a resolver las actividades, animándolos a colorear las ilustraciones que vienen en ellas. Pues un libro que está pues con dibujos y con ilustraciones que vienen para ser desarrolladas para colorear. También usted puede preguntar al niño acerca de lo leído, esto para fijar las historias y sus enseñanzas. También es muy importante que le ayude a reflexionar sobre las situaciones de la vida diaria, que pues obviamente se relaciona con lo que han leído, y definitivamente orando con él. Es muy importante que cerremos esta actividad con una oración. Un desarrollo que va mucho más allá de leer un simple libro, ¿verdad? ¿Qué títulos ofrece esta serie, Rosario? Bueno, el día de hoy he traído 4 títulos y actualmente tenemos estos 4 títulos disponibles en nuestra tienda. Uno de ellos es, por ejemplo, Un niño servicial, que trata acerca de la historia de Samuel. Samuel en el templo, ¿no? Muy conocida, y pues obviamente resalta mucho el valor del servicio. También tenemos otro título que se denomina Un niño generoso, y pues trata acerca de la historia del niño que pues tuvo la oportunidad de poder dar panes y peces, ¿no? Si ustedes recuerdan esa historia en la Biblia, él dio su almuerzo que había traído y Jesús lo multiplicó. También tenemos Milagros de Jesús y Consejos para Vivir. Son 2 títulos también que hablan acerca de la vida de Jesús y de lo que él realizó. Esta serie la estamos viendo aquí, de verdad, los dibujos son bastante bonitos y apropiados para los más pequeños. Es también para colorear, ¿verdad? Exactamente. Tengo en mis manos el título Un niño servicial. Y empieza pues con la historia, ¿no? Entonces voy a narrarla así escuetamente, rápidamente, y después voy a proseguir indicando qué contiene más esta serie. Un niño servicial que siempre estaba listo. Y como les dije al inicio, habla acerca de Samuel. El niño Samuel servía a Dios bajo la dirección de Elí, que ya casi estaba ciego. Una noche, poco antes de que se apagara la lámpara del santuario, Dios llamó a Samuel por su nombre. Elí y Samuel estaban ya acostados, cada uno en sus habitaciones. Samuel dormía en el santuario, que es donde estaba el cofre del pacto de Dios. «Samuel, Samuel», dijo Dios. Samuel fue corriendo al cuarto de Elí y le dijo, «Aquí estoy, ¿en qué puedo servirle?». Elí le respondió, «Yo no te llamé, anda, vuelve a acostarte». Samuel fue y se acostó, pero Dios volvió a llamarlo, «Samuel, Samuel». Él se levantó y se fue de nuevo donde estaba Elí. «Aquí estoy», le dijo. «¿En qué puedo servirle?». Elí le respondió, «Yo no te llamé, hijo mío. Anda, vuelve a acostarte». Samuel estaba confundido porque aún no conocía la voz de Dios. Esta era la primera vez que Dios le hablaba. Y por tercera vez Dios lo llamó, «Samuel, Samuel». Samuel se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, «Aquí estoy, ¿en qué puedo servirle?». En ese momento, Elí comprendió que era Dios quien estaba llamando al niño, así que le dijo, «Anda a acostarte, si oyes otra vez que te llaman, contesta así, dime, Dios mío, ¿en qué puedo servirte?». Samuel volvió a acostarse y poco después, Dios mismo se le acercó y lo llamó como antes, «Samuel, Samuel». Y él le contestó, «Dime, Dios mío, ¿en qué puedo servirte?». Y de esta manera finaliza la historia de Samuel, de Elí y de Dios. Y como ustedes han visto, chicos, siempre resalta el valor de el servicio, ¿no? Que el niño Samuel comenzaba a decir, «¿En qué puedo servir? ¿En qué puedo servir?». Entonces, de esta manera pueden comenzar las mamis o las personas que están con los niños narrando la historia. Luego, hojeando más el libro, contiene pues la ilustración para que los niños puedan colorear, y los textos que son pues una base para que ellos puedan aprender y reforzar a medida que van viendo las ilustraciones.
Posteriormente también contenemos lo que son las actividades, ¿no? Y también tenemos algunas figuras para alinear actividades psicomotrices que van a ayudar a los niños con colores muy interesantes. Y pues de esta manera, tanto la mamá con el niño pueden ambos trabajar juntos para poder reforzar esta historia, los valores y sobre todo la palabra de Dios. ¿Este material, Rosario, a niños de qué edad está dirigido? De 4 a 6 años. Entonces es un material serie, juego y aprendo que hará que nuestros niños sean más sensibles a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo. Realmente muy hermoso el material que lo trae la editorial. Es de Sociedades Bíblicas Unidas, desde nuestra marca, así que definitivamente es un material muy bueno, con mucha garantía, muy bien desarrollado. Recordemos que Sociedades Bíblicas tenemos pues la misión de poner la palabra de Dios al alcance de cada individuo. Claro que sí, y es precioso realmente este material con muchos colores y por supuesto en la parte interior también dibujos muy bonitos para que los más pequeños puedan aprender la palabra de Dios pintando y haciendo una serie de actividades al lado de sus papis. Así es, Diana, el precio también es muy accesible. Precio muy especial para todos nuestros oyentes que siempre pues sintonizan fielmente el programa. Así que acérquense a la tienda Petit Wars 969, pregunten por la serie Juego y Aprendo, por los títulos que hemos mencionado y pues usted va a ser acreedor a un descuento especial mencionando que es un oyente del programa. Ya lo saben, papis, entonces hagan que sus hijos desarrollen una relación muy personal con Dios desde esta temprana edad con esta serie Juego y Aprendo. Ya saben entonces, muchas gracias, Rosario. Gracias a ustedes. Ha estado con nosotros Rosario Guevara, promotora de ventas de la Sociedad Bíblica Peruana. Recuerda, en todo tiempo, ama el amigo. Y para ayudar en la adversidad, nació el hermano. Hasta mañana y que Dios te bendiga. En Pacífico Radio hemos presentado La Biblia para Todos, un programa auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana. Los esperamos mañana a la misma hora.